Just to end the press conference, I'd like to add that I feel truly blessed and honored of being the manager here at England. I promise I'll give my 100% every match, every training. I'm gonna try my best for the national squad, and I promise this national squad's gonna accomplish a lot of great things. Thanks to all the press that has backed me up since I was called as the manager. Thanks to all the clubs, thanks to the FA, and I promise, and I really truly promise that England is gonna be at the top. It's something that I have set for to myself, and I hope I can accomplish it. So I think that's pretty much it. I hope you enjoy my playing style, my football style with the national squad, and let's hope for the best. Thanks a lot. See you at Wembley. ¡Hola, licitudos! Bienvenidos a Case Deportes, bienvenidos al episodio número 49 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest. Y les había dicho que no iba a haber prácticamente videos de gameplays cuando esté de viaje, pero posiblemente estén escuchando esto cuando yo esté paseándome por algún lugar, no sé qué día vaya a subir este video. Pero en este video va a ser un video muy, muy especial porque pueden ver, para empezar, tenemos la FA Cup y sacamos un cuadro entre alternativón, como entre el A, B, negativo o... Y pues bueno, vemos que está Farrell, Lee, Scott Sinclair, Derlis González, James Wilson, que esperamos que siga anotando goles porque está on fire. Y porque recuerden que recibió un llamado de la selección. Qué curioso, ¿no? Porque el entrenador es Carlos Reynoso Jr. Y nos enfrentamos al Newcastle, que tienen ahí adelante, ya lo habíamos visto, a Valéry Germain, tiene a Rémi Cabrera, a Joan Gouffin, Moussa Sissoko. Es un equipo francés prácticamente, y nos enfrentamos a Jamal Seals, un ex Nottingham Forest. Pero la primera jugada es para Scott Sinclair, que hace la individual por la frontera del área. ¿Qué hace Scott Sinclair? Todo lo está haciendo Scott Sinclair. Se la termina dando James Wilson con el balón, casi Wilson remata de fuera del área y pasa centímetros de la meta de Tim Krul, que en teoría debería estar Darlow, ¿no? Pero creo que él no ha podido ser titular. Siguiente jugada es Fabian Delph de fuera del área, que prueba que tiene buen cañón Fabian Delph con la izquierda o con la derecha, y vemos que está reclamando el tiro de esquina, pero no tiene tiro de esquina Fabian Delph, bien ensayando de fuera del área, y vemos que Tim Krul solo se avienta para la fotografía. Como ya sabemos, estamos aquí en el White City Ground y todo el público está ansioso porque caiga el primer gol. James Wilson con la individual, se da a Farrell, este para Scott Sinclair, que remata de primera, pero Tim Krul muy bien en el fondo, evitando otra vez la caída de su puerta. 0-0, está muy bueno el partido, el Nottingham Forest encima del Newcastle, y sin nada, sin albur, nada de eso. Y entró de cambio Brit, el caza, ahora Zumbalonga con su espectacular velocidad. ¿Qué hace ahora Zumbalonga? Brinca al defensa, remata Zumbalonga cuando tenía que meter. Tim Krul, el travesaño, también le dice que no al cazador Zumbalonga, que quiere volver a anotar gol. El balón está en manos de James Wilson, que se la da al cazador Zumbalonga y dice, ahora sí va el bueno. No, intentó hacer, sabrá Dios, que el despeje es de Tim Krul. Excelente la jugada, y otra vez el cazador Zumbalonga, ahora pase de Ibrahim Bakel a Zumbalonga. Su jugada característica, volvió el cazador. Gol de Brit a Zumbalonga. Espectacular lo del jugador de la República Democrática del Congo, o sea, de ese país es. Y vemos esa jugada que nos lo caracterizó toda la primera temporada. El recorte, dejó atrás a los dos defensas, puso el freno de mano. Su segundo gol en la FA Cup. Parece que a Zumbalonga está haciendo muy bien viniendo desde la banca. El Newcastle se aventó a atacar, vamos a morir de algo. Y vemos que a Zumbalonga le quiere respetar el esfuerzo a James Wilson, pero no puede lograrlo. Así que se la da a Scotty Sinclair, al héroe de Wembley, a Zumbalonga, y casi le arrebatan el balón, pero el balón llega a manos de Derlis González, y vemos la asistencia que le pone a Wilson, que hace una Zumbalonga. Golazo de James Wilson, anota en la FA Cup, anota en la Premier, anota en la Capital One Cup, que fue el campeón de goleo, y ahora James Wilson celebra un gol más. James Wilson fue convocado a la selección de Carlos Reynoso Jr., también Scott Sinclair, Nathan Redmond, Danny Ings y Kieran Trippier, también Foster, y vamos a rotar esa alineación, ya se los preguntaba en el video anterior. Larry Justueros, este video es muy importante, no sé si lo había mencionado, porque voy a, no se queden, ya váyanse, el video ya se acabó, no, quédense, porque en el segundo partido que vamos a jugar en Wembley hay una parte, una sección muy especial que he preparado y que espero disfruten, espero que quede bien, porque obviamente, bueno, ya verán, y pues estamos aquí y le ganamos 2-0 al Newcastle en la FA Cup con el regreso triunfal de Zumbalonga, con gol, con asistencias de Bakele y una sensacional asistencia de Derlis González. James Wilson está on fire y por eso está en la selección, y de inmediato nos vamos a ir al partido de debut al mando de la selección inglesa de Carlos Reynoso Jr., y nos enfrentamos a Suecia, una Suecia sin Zlatan Ibrahimovic, pero ahora con
Con, obviamente con otros jugadores, ¿no? Y vemos que me contrataron siendo Inglaterra la mejor selección del grupo, en el grupo de la muerte prácticamente. Vemos que estaba Escocia, estaba Bélgica, nos enfrentamos a Suecia. Es el grupo de la muerte definitivamente, y vamos a ver cuál va a ser la primera alineación, porque este es un partido oficial, es por las clasificatorias al Mundial de Rusia. Así que vamos a ver si podemos viajar a Rusia. Vemos que está Sengin, Toivonen y Kakaniklic en la delantera de Suecia. También ahí se mantiene por ahí Rasmus Elm. Y cómo se para Inglaterra, así se para con Trippier, Dyer, Jones, Shaw, Wiltshire. También tenemos por ahí a Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Adam Lallana, Rooney, y el debut de Dannings, al menos con Carlos Reynoso Jr. Así que nos vamos a la primera jugada del partido. Tiro de esquina, lo va a poner Rasmus Elm. ¿Quién remata? Es Joe Hart, espectacular. Joe Hart en dos. Sensacional el arquero del Manchester City. Intentábamos irnos en contragolpe, pero no lo conseguimos. Raheem Sterling con su velocidad, con su desequilibrio, con su explosividad. Wayne Rooney fuera del área. ¡Prueba! ¡Ay, Dios mío! El disparo increíble, exquisito de Wayne Rooney, hay que decirlo así. Vemos dónde fue a pegar con la cámara de ahí que nos regala la producción de EA Sports. Wayne Rooney no se le puede creer. Chamberlain tampoco. Siguiente jugada, Adam Lallana. ¿Recuerdan a Lallana del Southampton? Claro que sí, ya este también sí lo recuerdan. El Lobo Inks trae sus goles. ¡Wow! De verdad, Premier League, FA Cup, Capital One Cup, Champions League, y ahora también en clasificatorias para el Mundial. Dannings posiblemente es el delantero del momento. Yo creo que van a llegar las ofertas del Real Madrid, del Barcelona. De verdad, Dannings está on fire en todo el sentido de la palabra. Anota su primer gol, obviamente con la selección de Carlos Reynoso Jr. Otra vez ataca Inglaterra. Vemos a Raheem Sterling, la jugada que hizo Rooney. De veras, viejo, le vas a pegar con ese ángulo, Rooney. Vamos, puedes hacer cosas mejores. Eres el capitán de esta selección con el número 18, ¿no? Qué raro se ve a Rooney con el 18. Raheem Sterling le aplaude. Siguiente jugada es para Suecia. Y vemos el hueco en defensiva que se abrió. Joe Hart intentaba salir. Ya no había nada. Fue mandado a la guerra sin fusil Joe Hart. De verdad, se abrió un hueco en la defensiva tremendo. No sé qué sucedió ahí, pero simplemente Sengin la empuja. Erkan Sengin anota su primer gol también. 1-1 en el partido de debut de Carlos Reynoso Jr. Esto no debe acabar así. Redmond, que entró de cambio, ¿qué puede hacer? Busca Wayne Rooney. El partido se termina 1-1. Con este resultado seguimos al mando del grupo. Que pues, bueno, yo nomás llegué prácticamente a dirigir los partidos que quedan, ¿no? Porque Inglaterra está prácticamente clasificada a la siguiente ronda. Y claro, la siguiente ronda, pues el Mundial. Está prácticamente clasificado al Mundial. Vemos que terminamos con un 4-2-3-1. Obviamente estos dos partidos son para probar a los jugadores, las alineaciones, que hable con Roy Hodgson. Y ahora sí, Lale Youtuberos, espero que en esta parte del video ya haya sucedido lo del video, porque estaba hablando y posiblemente me corté abruptamente. Pero estamos en Wembley, estamos en la Catedral del Fútbol. Hace poco estuvimos en Wembley con el Nottingham Forest cuando quedamos campeones de la Capital One Cup. De verdad, no sé cómo voy a hacer el video, No sé si voy a poner esto que estoy diciendo antes del video o antes de esto. Así que lo van a estar escuchando y van a decir como, ¿what? ¿Qué estás diciendo, Carlos? De verdad está loco, ¿no? Casi Deportes perdió la cabeza. Pero bueno, espero que ya a la hora de la edición pues me haya quedado bien. Y nos enfrentamos en el debut en Wembley de Carlos Reynoso Jr. al mando de la selección inglesa. Nos enfrentamos a nada más y nada menos que a Escocia. Y vamos a ver el himno nacional de Inglaterra. Sensacional el himno de Inglaterra. El himno de Inglaterra para el fútbol debería ser casi como el You'll Never Walk Alone, ¿no? Estaría fantástico esa canción que nos trae a todos. Oh, lo tengo de la piel chinita. El primer balón es para James Wilson. ¿Qué va a hacer James Wilson? Ve el espacio que se abrió en defensiva y la velocidad con la que entraba Sturridge. No salieron las alineaciones. No entiendo por qué. La hora del partido de verdad no estaban y no quería poner las que salen ahí abajito. Pero vemos que damos un poco de rotación en la delantera. Estamos viendo a Daniel Sturridge y a James Wilson en su debut del juvenil del Nottingham Forest. Y vemos el
del pase que le pone Sturridge en su debut, que anota su cuarto gol en las clasificaciones para el Mundial de Rusia y ataca ahora a Escocia. En Escocia está, por cierto, Golden Age. Está Ryan Gold, Ryan Dinero, Ryan Oro, el tesorito, como ustedes le quieran decir. Ryan Gold está ahí con Escocia, está intentando ser titular con el Nottingham Forest. Lo ha hecho muy bien, tenemos que decirlo, para su muy corta edad, el que le dicen el Messi escocés. Nos empata Escocia inmediato. Otra vez se toca, ataca con Robert Snodgrass, que conoce muy bien la Premier League, que hace una jugada tipo Messi. Entró hasta la cocina y simplemente sacó los dulces de la alacena. Qué horrible frase. Y anota gol Robert Snodgrass, que conoce prácticamente Inglaterra como la palma de su mano, el jugador del Hull City. Y ahora le toca a Daniel Sturridge. ¿Qué va a hacer Sturridge? Jala el balón, jala la marca. ¿Qué va a hacer? ¡El disparo! Y excelente. Muy bien lo de Daniel Sturridge. Va a estar muy disputada la pelea por la titular en la selección de Inglaterra. En los comentarios me pueden dejar todas sus conclusiones de estos dos partidos. Por lo pronto estamos perdiendo en un clásico con de este calibre, ¿no? Tiro de esquina lo va a mandar Jack Wilshere, el hombre del Arsenal. ¿Para quién? ¡Para James Wilson! Leales youtuberos, están viendo historia. El debut del 14 del Nottingham Forest, ex Manchester United, que se ha convertido en una pequeña estrella, en un pequeño gigante. James Wilson llega a Wembley, llega a este partido importantísimo donde van perdiendo contra Escocia y anota. No se achica James Wilson, ataca a Inglaterra. Queremos sacar este resultado. Es Wayne Rooney que entró de cambio. Wayne Rooney, dos empates seguidos para debutar en la selección inglesa. Posiblemente van a llegar las críticas, seguramente en los comentarios los invito si quieren tomar el papel de la prensa y decir Carlos Reynoso Jr. fracasó en sus dos primeros partidos, empatando contra Suecia y contra Escocia, en dos partidos que debió haber ganado el técnico anterior a él, que pues vamos a decir que era Roy Hodgson. En la realidad es Roy Hodgson y es como mi asistente para poder dirigir a la selección inglesa y al Nottingham Forest, y empata sus partidos como técnico titular. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Por lo pronto creo que yo saco buenas conclusiones de jugadores muy interesantes. Seguimos siendo líderes con 16 puntos. Nos sigue Suiza, Escocia, Bélgica, Noruega y Suecia. Este es el grupo de la muerte. Increíble que haya quedado un grupo así. Vemos que posiblemente Bélgica o Suecia no se van a clasificar al Mundial. Vemos la tabla de goleadores para que estén al tanto de qué ha sucedido en las clasificaciones al Mundial. Vemos que ahí está Wayne Sturridge. Daniel Sturridge, también seguido de Eden Hazard, el goleador de Bélgica. Y vemos que ya por ahí van a haber muchos nombres de Inglaterra. En lo que son las asistencias también va a haber muchos nombres de Inglaterra, porque de verdad creo que han hecho un excelente trabajo. Pues no sé por qué me eligieron como entrenador, pero pues bueno, ya está hecho, acepto el trabajo con gusto. Un mexicano que vivió en Argentina y que ahora vive en Inglaterra es el entrenador. Y pues leales youtuberos, es Toño por este video. Espero que hayan disfrutado del video donde sea que lo haya colocado y espero que hayan entendido qué sucedía, porque estaba esta confusión. Y pues básicamente eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intenten ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y estar al tanto de todas las noticias que haya sobre el canal. Leales youtubers, no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos.